tiene la cámara de Barça. Me suena que gana en el Barça. Sí. Si ya se habrá que poner de cámara ya. Bueno, vamos a hacer la lectura de la partida de bautismo de Cervantes. Tenemos aquí un facsímil y voy a ir leyéndola pues, línea por línea. Domingo, 9 días del mes de octubre, año del señor de 1547 años, fue bautizado Miguel, hijo de Rodrigo de Cervantes, y su mujer, doña Leonor. Fueron sus compadres Juan Pardo, bautizóle el reverendo señor bachiller Serrano, cura de Nuestra Señora. Testigos, Baltasar Vázquez, y yo, que le bauticé y firmé de mi nombre, bachiller Serrano. Y allí se expone el libro original de la parroquia de Santa María la Mayor, que abarca todas las partidas desde 1533 hasta el año 1552. Allí están las cuatro partidas de los hermanos de Miguel de Cervantes. Aquí tenemos también los facsímiles. El primer hermano fue Andrés, que nació en 1543, pero que murió muy pronto. En aquel tiempo la mortandad infantil era muy elevada. Y al año siguiente nació una niña a la que le pusieron el nombre del hermano, Andrea. La siguiente fue Luisa. Luisa permaneció prácticamente toda su vida en Alcalá, porque posteriormente ingresó en el convento de las Carmelitas Descalzas de la Imagen. Allí fue priora en tres ocasiones y allí permaneció hasta su fallecimiento en el año 1628. Y posteriormente, después de Miguel, nació Rodrigo ya en el año 1550. En 1552 la familia se traslada a Valladolid. Rodrigo de Cervantes era el padre, era el cirujano sangrador y claro, en una ciudad en la que había facultad de medicina y había tantos médicos y médicos, bueno, pues del prestigio, evidentemente, de los que había en aquel momento en la Universidad de Alcalá, pues tuvo que buscarse la vida. Marcharon a Valladolid y fue en Valladolid ya donde nace la más pequeña de la familia, Magdalena, y allí fue también bautizada. Si tienen alguna pregunta, estaré encantado de contestarles. Bueno, en el centro hay que aclarar una cuestión. Este no es el lugar donde bautizaron a Cervantes. Esta es la capilla del oidor. El oidor era un juez del rey. Y esta es una capilla mortuoria, es decir, para el enterramiento de él, Pedro Díaz de Toledo y de su familia. Aquí no se bautizaba. La pila bautismal estaba bajo la torre, exactamente en la base de la torre. Allí estaba el baptisterio. ¿Y por qué estaba en la torre? Muy fácil. Porque, y eso ocurre en prácticamente todas las iglesias, hasta ya muy avanzado en el siglo XVI, el baptisterio tenía que estar junto a la entrada de la iglesia. La entrada de la iglesia daba a lo que es hoy la plaza de Rodríguez Marín.
¿Y por qué era eso? Bueno, pues porque en aquel tiempo el bautizo constaba de tres procesos distintos. Tres exorcismos, así se denominaba. El primer exorcismo se hacía en la puerta de la calle, en la puerta de la iglesia, no dentro, porque hasta que el niño no era, dejaba de ser lo que se llamaba en aquel tiempo, dejaba de ser moro, es decir, hasta que no era cristianizado, no podía ingresar en el interior de la iglesia. Después que se hacía ese primer exorcismo, se hacía ya el segundo, y luego ya posteriormente se le bautizaba, dentro ya del baptisterio. Y bueno, como digo, lo que se hizo en 1905, cuando se restaura la capilla del Oidor con motivo del tercer centenario de la publicación del Quijote, se traslada la pila bautismal desde la torre aquí a la capilla del Oidor, con la idea de crear aquí como un pequeño museo cervantino en el que se expondría de forma permanente la partida y también algunos libros referidos a Cervantes. Aquí estuvo la pila pues hasta 1936, en el que se produce el incendio. En los primeros días del mes de julio del 36 se produce el incendio, provocado naturalmente de la parroquia, y se hunde la techumbre, pero no sufre la pila ningún daño. Será posteriormente cuando la pila sea machacada con pico para hacer una defensa, lamentablemente. Entonces, lo que tenemos en la pila es que en 1947 se recompone, se vuelve a hacer, se reconstruye y se integran algunas partes que se habían encontrado entre los escombros, algunas partes originales. Se distinguen relativamente de forma fácil porque tienen un color distinto. Aquí, por ejemplo, tienen una que tiene un color más oscuro, respecto precisamente del incendio, y por esa parte delantera pues también hay otra que también tiene otro color diferente. Hay otros fragmentos, hay algún fragmento que está en la Academia de la Historia, que en alguna ocasión se trajo aquí a Alcalá y se expuso aquí precisamente en la Capilla del Oidor, y también se regalaron como obsequio algunos otros fragmentos que no conseguimos localizar, pero que que sabemos que se hizo en aquel momento el regalo. Si aparecieron pasando las autoridades para poder observar la partida. La partida es la primera del folio vuelto, es decir, el folio de la izquierda, la primera de arriba. Bastante curiosa, y es que afortunadamente antes del incendio de la parroquia, el cura se lo entregó a un religioso, y ese religioso se lo entregó a una familia de Alcalá con la que estaba emparentado, y guardaron durante todo el tiempo de la guerra civil guardaron el libro en un pozo. Un latonero era vecino, hizo sobre una caja de membrillo, de las grandes, lo guardaron el libro y lo soldaron y lo guardaron en un pozo. No lo tiraron a un pozo, como se ha dicho en alguna ocasión, porque si no, hoy ya no tendríamos libro, evidentemente, por la humedad, sino que lo guardaron en un hueco de un pozo, ¿no? Y terminada la guerra civil, se sacó el libro, se llevó directamente al ayuntamiento y el libro evidentemente tenía un nivel de humedad bastante elevado, pero se había salvado evidentemente de la destrucción. Luego posteriormente ha tenido dos restauraciones, una de ellas ha sido relativamente reciente, que ha hecho que el libro hoy en día esté ya en unas condiciones bastante buenas. Hello.
auténtica.